Como he sugerido en visitas anteriores, una actitud mental positiva puede eliminar todos los obstáculos que se interponen entre usted y su principal propósito en la vida. Reconozca que toda circunstancia que influya en su vida, ya sea agradable o desagradable, se arriesga por su vida. Y utilícelo para que le pague dividendos de una forma u otra, recordando mientras tanto que su fuerza crece a partir de sus luchas. Siga estas instrucciones y...
es más ambiciosas, tendremos una sensación de progreso que nos permite esperar con ilusión ciertos hitos. Número 5. Ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Muchas personas ayudan a otras esperando que éstas hagan algo muy concreto por ellas para compensar. Esta clase de chantajes encubiertos son totalmente perjudiciales para todo el mundo. Sin embargo, ayudar por el placer que esto produce es algo distinto. El ser humano es empático, y por eso ver el alivio y el agradecimiento en los demás es una manera de tener muchos más motivos para sonreír. Número 6. Distánciate de las opiniones negativas. Las opiniones negativas no tienen por qué ser desacertadas por el simple hecho de no darnos motivos para alegrarnos. Sin embargo, es bueno saber distanciarse de ellas, ponerlas en cuarentena. Muchas de ellas son emitidas por el simple hecho de herir, o simplemente para expresar una actitud o defender una ideología yendo en contra de otra. Así, debemos quedarnos solo con el posible valor informativo de esta clase de mensajes, no centrarnos solo en cómo nos hacen sentir. Ver el contexto es importante, así que también es importante valorar la posibilidad de que la intención de quien las expresa no sea expresarse honestamente. En caso de que sí sea lo que piensa, es bueno separar opiniones de razonamientos. Una manera más amable de ver la vida. En definitiva, para tener una actitud más positiva, es importante no ponernos trabas a nosotros mismos, dejando que la desesperanza nos atrape y nos lleve a ver las cosas desde un sesgo negativo. Para ello hay que trabajar en el día a día, objetivos claros y realistas, y elegir entornos sociales que nos lleven a dar lo mejor de nosotros mismos. La 13ª visita nos lleva al análisis de una ley de la naturaleza que es la base de todos nuestros hábitos, tanto buenos como malos. Esta ley es una parte vital de los 17 principios del éxito, porque es el medio por el cual usted y todas las demás personas pueden poner en funcionamiento un poder irresistible, mediante el cual sus objetivos y propósitos se alcanzan casi automáticamente, mediante la acción de sus hábitos. He llamado a esta ley fuerza del hábito cósmico, porque es la ley que da definición de acción a todo lo que se mueve por todo el universo. Mantiene las estrellas y los planetas en sus lugares habituales y fija los patrones de vida de todos los seres vivos, desde los insectos más pequeños hasta el animal más grande, exceptuando únicamente al hombre, a quien se le han dado los medios por los cuales puede usar esta ley para establecer sus propios hábitos. La fuerza del hábito cósmico une a todo ser vivo, en la escala de la inteligencia y al hombre, con lo que llamamos instinto. Pero el hombre puede elevarse por encima de estos patrones fijos, por los que viven las formas inferiores de vida, y establecer su propio patrón. Este privilegio es lo único sobre lo que el hombre tiene poder completo de control y dirección, y es interesante observar que el Creador nunca le da al hombre ninguna forma de riqueza sin enviar junto con ella los medios por los cuales el hombre puede hacer lo que le plazca con esas riquezas. Como cualquier otra ley natural, la fuerza del hábito cósmico tiene una aplicación potencial tanto positiva como negativa. La aplicación negativa de esta ley se llama ritmo hipnótico, lo que significa que, entre otros posibles resultados, se advierte a los individuos que por nuestra negligencia en fijar nuestros pensamientos en las cosas que deseamos en la vida y por lo tanto ganar el poder de la fuerza del hábito cósmico, al atender estos deseos, la ley actúa automáticamente a través del hipnótico negativo, característica del ritmo, y fija nuestras mentes en las cosas que no deseamos y atrae hacia nosotros la contraparte física de estos deseos. Comprende este principio de la ley de la fuerza del hábito cósmico y obviamente tendrás una mejor concepción de lo esencial que es mantener tu mente ocupada con el patrón de vida y las cosas y circunstancias que deseas. Hasta que este patrón sea asumido y hecho permanentemente por la fuerza del hábito cósmico, la fuerza del hábito cósmico es el perro guardián, por así decirlo, que mira por encima del hombro a lo largo de la vida, examina cada pensamiento que libera, cada acto en el que participa, y le impone las penalidades o las recompensas en esos dos sobres sellados que describí en una visita previa. Cuando comprendes el principio de la fuerza del hábito cósmico, queda bastante claro que no puedes atravesar la vida sin usar el poder de esta ley para llevar a cabo las circunstancias y los deseos que elijas voluntariamente, o por su negligencia, permita que la misma ley lo obligue a pagar las multas que describí. Pero tu negligencia en ejercer este poder trae una retribución segura, si no siempre rápida, sobre ti. Quizás ahora ve por qué le advertí en una visita anterior que los dos sobres sellados no eran imaginarios sino reales. Y por supuesto, ahora comprende que debe aprovechar los beneficios de uno o verse obligado a aceptar las penalidades del otro. No hay un compromiso a medias para ningún ser humano.
Reflexiona sobre esta profunda verdad y probablemente obtendrás una comprensión más impresionante del poder que está disponible para usted a través de la aplicación de los 17 principios del éxito de la ciencia del éxito. Y también puede adquirir una mejor comprensión de por qué los 17 principios se han extendido por todo el mundo sin una gestión empresarial organizada que los respalde. ¿Por qué se cree que esta ciencia de la filosofía del éxito ha llevado el éxito personal a más personas que cualquier otra filosofía, diseñada para ayudar a las personas a tomar posesión de sus propias mentes? Lo más cercano a una descripción de la ley de la fuerza del hábito cósmico que he visto es la ley de compensación de Emerson, en la que estableció tan claramente la verdad que nada sucede por suerte, pero cada efecto tiene su causa definida, aunque a menudo observemos efectos cuyas causas no podemos aislar o comprender. Si vuelve a leer el ensayo de Emerson sobre la compensación, en vista de lo que ha dicho sobre la ley de la fuerza del hábito cósmico, es posible que obtenga mucho más de él de lo que absorbió anteriormente. Ahora les daré una variedad de ilustraciones sobre cómo opera la ley de la fuerza del hábito cósmico. En primer lugar, déjeme llamar su atención sobre el hecho de que la fuerza del hábito cósmico fija los hábitos de los electrones y protones de la materia, para que su relación y comportamiento químico sigan siempre el mismo patrón. Así vemos que todo en el universo está bajo la influencia de la fuerza del hábito cósmico, y todo se mueve y existe por un patrón, que es inmutable y perdurable, excepto el hombre, que, como he dicho, puede romper los hábitos establecidos por la fuerza del hábito cósmico que lo afectan y poner en su lugar hábitos de su propia elección. La fuerza del hábito cósmico fija el patrón de cada forma de vegetación que crece en el suelo de la Tierra, de modo que cada cosa se reproduce según su propio patrón. Un grano de trigo siempre reproduce otros granos de trigo, pero nunca comete el error de producir avena o alguna otra forma de crecimiento. Un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno combinados siempre producen agua, nunca nada más, porque el patrón de la relación química ha sido fijado por la fuerza del hábito cósmico. Cuando la mente humana se enfoca en un propósito principal definido, la ley de la fuerza del hábito cósmico entra en acción inmediatamente y atrae al individuo el equivalente material de ese propósito, y el procedimiento es inextricable y nunca varía. Sin embargo, el ritmo hipnótico, la aplicación negativa,